saben qué regalarle a su linda madrecita el día de mañana por el Día de las Madres? Me imagino que todavía no. Y así como usted, amigo televidente, que tampoco sabe qué regalarle, a continuación vamos a presentarle algunas opciones y algunas ofertas para que usted pueda verificar cuál se adecua más a su bolsillo, qué le gusta más a su mami, para que usted pueda darse una vuelta aquí en el Mercado Central y pueda pues buscar el regalo perfecto para su madrecita. Como podemos ver en estos momentos, estamos en un lugar donde pues hacen arreglos florales, como ven, divinos, con hierberitas y todo. Bueno, bienvenido, ¿cuál es su nombre? Cristian Ruiz. Cristian Ruiz. Bueno, cuéntenos, ¿qué precio tienen estos arreglitos que usted está haciendo en esta ocasión? Los más económicos salen a 35. ¿Y los más caros? Los más caros hay de 400, 500, lo que la persona quiera pagar. Bueno, pues ustedes ya saben, miren qué arreglitos tan bonitos los que nos están haciendo en esta ocasión. Miren, 35 quetzales, es un precio bastante accesible que cualquier persona puede pagar. Los invito para que puedan darse una vuelta por aquí y puedan llevarle un arreglito como estos a su mami. 35 quetzales, barato, ¿verdad? Y como buenos guatemaltecos que somos y que nos identifica lo típico, qué mejor que regalar algo que nos identifique totalmente. Como por ejemplo, ¿qué les parece estas carteras? Por ejemplo, ¿esta a qué precio está? Esta le vale 450. ¿Y tienen rebaja? Sí, tiene su descuento. ¿De cuánto más o menos? En 400 se la dejaría. ¿Ala, y nada más? Sí. Bueno, también como a las mujeres nos encantan los accesorios, podemos ver aquí también que tenemos unas infinidad de collares, aretes, pulseras, de diferentes estilos y colores. También tenemos diademitas por aquel lado y muchas billeteras. Vean estas acá, billeteras que dicen también Guatemala, que qué bonito regalarle algo así a su mamá, ¿no creen? Por ejemplo, así como esta, ¿qué precio tiene? Le vale 75. ¿Y también tiene descuento? Sí, tiene su descuento. ¿Y en los accesorios, como los collares? Sí, también, todos valen 125. Y así como estas billeteras que tenemos acá, mira qué bonita. Valen 25. Estas valen 25 quetzales, miren. Es un buen regalito para su mami en este día tan especial, mañana 10 de mayo, ¿por qué no regalarle algo tan especial como esto? La verdad, yo vengo acá y me quiero llevar todo para mi linda madrecita, pero yo los invito para que ustedes también puedan venir y puedan obsequiarle algo típico a su mamá. ¿Y por qué no sorprender a nuestra linda madrecita con un hermoso arreglo de globos? ¿O por qué no con uno de estos osos de peluches como el que tengo en esta ocasión? Aquí miren qué lindo, precioso. Y para ello pues vamos a preguntar alguno de los precios para que usted pues también siga enterado. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Jenny de Floristería Blessing. Nosotros tenemos arreglos de florales desde 175 y arreglos de globos desde 100 quetzales. Y así como este oso, ¿qué precio tiene? Ese tiene un valor de 475. ¿Algún mensaje de feliz Día de la Madre para todos los que nos están viendo? Decirles que Dios las bendiga, que son un pilar para muchas personas, o sea, y que aunque yo ya no tengo a mi madre, pero sé que cada día las madres son un pilar para levantar a cada persona, y gracias a las madres somos y hemos llegado hasta donde estamos. Bueno, sin duda alguna, las palabras conmueven y más en estos días tan especiales. Y como personas como ella, yo creo que hay muchas más quienes lamentablemente pues ya no cuentan con su madre, pero el mensaje especial en esta ocasión es directamente para usted. Si todavía tiene su madre, valórela, cuídala, protéjala y por qué no, dele cariño. No solo en esta fecha tan especial, sino también todos los días, porque una madre significa demasiado para nuestra vida.